Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el máster Eddie Mora Bermúdez, quien es docente de la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica, musicólogo, compositor, investigador y cofundador del Instituto de Investigaciones. En arte de la Universidad de Costa Rica. Eddie, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Es un placer estar aquí. Además, usted recibió el Premio Nacional de Composición Aquileo J. Echeverría, el Premio de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica y el Premio Áncora en la categoría de música académica. Eddie, ¿qué entendemos nosotros por esto de música académica? Sí, bueno, la música, como todas las actividades humanas, tiene se puede dividir en muchas en muchas fracciones es una manera que nos permite entender cómo funcionan las cosas en el caso concreto de la música pues hay muchos géneros y mucha gente trabajando en diferentes áreas de la música el campo mío el campo nuestro de la música conocida como música clásica pero en realidad también es un término que está en desuso y cada vez se utiliza menos eh, más bien se trata de la música de concierto, música especialmente preparada para ser eh, interpretada en lugares específicos, es eh, un tipo de manifestación humana que, que requiere del de, de instrumento de la orquesta, que es una herencia de Europa, eh, atraída a Latinoamérica y en este momento la tenemos eh, en vigencia, y es un tipo de manifestación que se le permite, en el cual se le permite al público interactuar con obras por medio del, del mismo sonido. Interesante. Eh, Eddie, conceptualicemos música académica en Centroamérica y particularmente en Costa Rica. ¿Se produce suficiente música académica en el área? Sí, claro. O sea, precisamente esa es una de las tareas más interesantes que nos hemos eh, dado, a, a, que queremos trabajar en, recientemente en la Universidad de Costa Rica y es la de, la de dar a conocerla, de difundirla, de estudiar el, el pensamiento musical. Porque en esto me gusta mucho que sea este programa de conciencia y que sea más en el ámbito de lo científico. Nosotros tenemos un pensamiento también que puede ser, que se puede catalogar como un pensamiento, eh, como una generación de pensamiento artístico, y la música, por supuesto, que no escapa de ello. Latinoamérica, Centroamérica, eh, a lo largo de los años, de las décadas, el, ha producido mucha música de diferente índole, popular, y música también de concierto. ¿Cuál, cuál es el impacto de esa producción regional a nivel internacional? Muy poco. Eh, Centroamérica es invisible en el, mundo, en el mundo desde el punto de vista musical. Si acaso se conocen algunas pequeñas manifestaciones de algunos grupos de, o personajes, eh, pero en realidad la exportación de lo que, del pensamiento musical costarricense o centroamericano, inclusive latinoamericano, se reduce a unas cuantas figuras, cuatro o cinco figuras. Por lo general en Europa no conocen qué es lo que nosotros hacemos, no identifican dónde está Centroamérica y precisamente eso es la motivación principal de, de nuestro trabajo. Qué bueno. De, de, volvamos a IARTE, al Instituto de Investigaciones en, en, en Arte. ¿Cuál es su papel en musicología? Explíquenos el, 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 por qué fue fundado IARTE y el papel que está cumpliendo en la música. Bueno, IARTE se fundó hace algunos años ya, eh, fue un proyecto de la Decanatura de Bellas Artes, apoyado por las escuelas, eh, y es el único instituto dedicado a la investigación en arte de la, de, del área. Que nosotros conozcamos. Por lo, entonces, es muy importante. Es pequeño, todavía está en proceso de, de conformación y de crecimiento. Y definitivamente el, el rol que, que ejerce va a ser muy importante y está siendo muy importante porque es el único lugar donde se puede conversar, donde se puede investigar, donde se pueden llevar propuestas, donde se puede dar a conocer. Eh, tiene una serie de herramientas como la revista y sus sitios en Internet con la por medio de los cuales se puede dar a conocer y se puede interactuar con el resto del mundo. Y eso me parece que es un, un trampolín, un punto de partida para nosotros. Claro. Era una necesidad para el medio costarricense ¿Cuántos investigadores aproximadamente? De, en de este momento año. tengo entendido de que hay cerca de 20 a 30 proyectos inscritos. Ah, no, muy, muy y, grande. y algunos de música, de artes plásticas, de, de danza y de teatro. Así que, Algunos eh, ejemplos de, de las investigaciones que se están desarrollando. Bueno, se ha desarrollado en el campo mío del área de la música, pues eh, se, se han desarrollado eh, alrededor del tema de la música costarricense, por ejemplo, de lo que es el... Rescate eh, la el, música folclórica? Sí, digamos, no y de la música de concierto. Y la música, concierto. Y música de concierto. Se están eh, sistematizando los catálogos de los compositores, se están promoviendo eh, eh, la, el acervo de, de las grabaciones, del registro sonoro. Y constantemente están eh, saliendo nuevos proyectos ya orientados no solamente a la música académica, como la conocemos, a la música de concierto por medio de violines o sinfónicas o cuartetos, sino también en otras áreas como la música electrónica o, u otras fusiones, eh, digamos, que, que tiene la música en sí claro. misma. Nos convoca, que no lo hemos dicho, a hablar sobre investigaciones en música latinoamericana contemporánea. ¿Qué sabemos al, en, en este tema? ¿Qué se está investigando? desde iArte o alguna otra perspectiva, alguna otra instancia con respecto a música latinoamericana y contemporánea? Bueno, desde iArte se está empezando, estamos empezando, iniciando un proceso que, que yo espero que tenga un gran impacto en el país y que sea un punto de referencia en, en la zona, como lo decíamos. Este, a nivel regional, por supuesto que existen lugares, países que, que llevan la vanguardia en esto, como lo son eh, México y Cuba. También en Venezuela sé que se hace investigación en relación a la música de concierto, a la música... Eh, académica, por decirlo, digamos, denominarla de, de esa manera. Este, se celebran festivales, encuentros musicológicos eh, de diferente índole, en donde participa gente de toda la región. Sin embargo, sigue siendo um, muy poco, sigue teniendo poca difusión y poco conocido, inclusive dentro de los propios músicos. Yo tengo que decirte, gustaba que, que el tema de la investigación, el tema de, 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 de aterrizar, el, el tema artístico, es, eh, no, es una, no es una tarea sencilla porque nosotros estamos más menos, siempre hemos sido formados para ser intérpretes, para formar parte de grupos, para, ser, para, para estar en lo que llamamos en el, sobre el escenario, ya sea los actores, las actrices o la, la gente de plástica, la gente de danza, ni hablar, ni hablar de los músicos. Que prácticamente lo, nos imaginamos un músico pues, tocando encima de un escenario una obra, ejecutando alguna obra. En este caso se trata de, 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 de aterrizar el conocimiento por medio de la palabra escrita. Eh, eh, poder eh, comunicar por, por otros medios lo que significa la música, así que en ese sentido Costa Rica está dando sus primeros pasos con el arte, a nivel regional hablaba de esos, de esos sitios que nos llevan mucha ventaja porque son países que han invertido más en esas áreas y, han, y, han, y tienen mayor desarrollo que nosotros. Entonces, ¿Qué, es... qué, qué, ¿Qué grado de comunicación ya, ya nos queda un minuto, Eddie? Eh, ¿Qué grado de comunicación tienen ustedes con México, con Cuba digamos en, en, en este principio de y arte? Hay buenas relaciones, hay intercambio académicos, vienen ellos acá, van ustedes allá. Cada este, vez es mayor. Cada, cada vez, vez hay va, va más mejorando. contacto, cada vez, cada vez tenemos más eh, posibilidades de interactuar con la con la gente que de la cual podemos aprender muchísimo. Cada vez nos damos cuenta de que tenemos nuestra propia voz también, y, y yo creo que además hay una cosa interesante, los, las relaciones con los músicos regionales en algunos casos ha sido muy fuerte y hemos aprovechado desde eso, nos hemos aprovechado más bien para poder este eh, divulgar y para poder potenciar ese ese contacto que tenemos con, con esa realidad. ¿A nivel estudiantil también? Sí, a nivel estudiantil, quizás un poco menos. Más, más ha sido a nivel profesional, a nivel. Pues de... se podría fortalecer en Por un futuro. Por supuesto que sí, eso sí. Es... Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el máster Eddie Mora sobre música latinoamericana contemporánea. Casualmente, ¿cuál es el estado de la composición de este tipo de música, Eddie, en el área? En el área, bueno, como todas las cosas, eh, ha venido creciendo. Cada vez es mayor la cantidad de gente que se dedica a eso. Cada vez el mercado se abre un poco más. El, el avance tecnológico nos permite comunicarnos con mayor facilidad con otras regiones del mundo y cada vez en las, en las escuelas musicales eh, de, formales en el país se incorpora poco a poco el, el, el pensamiento musical de la zona y, y cada vez hay mayor interés pienso yo en diferentes partes del, del, del mundo por lo que nosotros hacemos aunque decía que Centroamérica es como invisible pues de alguna manera cuando la gente ya eh, conoce de, que, de qué se trata qué es lo que estamos haciendo pues lo, lo ven con, con, con interés Casualmente yo iba a insistir en eso, eh, usted lo dijo en el segmento anterior y prácticamente lo, lo, lo repitió ahora textualmente, Centroamérica es invisible. ¿Por qué ese poco impacto o ese impacto pobre de, de, de la región si culturalmente es muy rica? Es que los centros de, de, de conocimiento y los centros económicos no están en Latinoamérica. No, no, no y, y esto requiere de inversión, esto requiere de trabajo, requiere de... de de una subvención, de no es no un no son, no son objeto comercial que pueda ser consumido por, por amplias mayorías de, de necesariamente, que se pueda autofinanciar, es muy difícil, eh, se necesita del apoyo de, de, de los estados, de las instituciones, de, de las organizaciones y por lo general en, en los países desarrollados pues eso está muy bien. Eh, Organizado. Lo que ha sido diferente en, en Cuba, por ejemplo, con respecto a nuestros países. Bueno, ¿Por qué Cuba sí sobresale? ¿Por qué México sí sobresale y nosotros eh, no? Hay muchas razones. Hay muchas razones y. y eh temo eh, decir una y pensar que es la única, pero una es el interés que ha puesto, que han puesto los gobiernos o el, el aporte económico que tengan para poder o la misma tradición, acordémonos de que Cuba fue eh, el faro de, del, de, de, después de 1492 inmediatamente fue el primer punto de, de entrada igual que México. Y fueron grandes centros después de la colonia. O sea, prácticamente hasta la fecha, México, eh, digamos, sigue siendo un, un, un punto de referencia para toda Latinoamérica. O sea, podemos decir que redunda un interés político. Por es, supuesto, es está íntimamente ligado. Íntimamente. Y por supuesto que las zonas que, que Centroamérica, pues era una zona casi despoblada, o por lo menos en aquella época, y, y ahora, se, ahora se, se mueve diferente, pero de alguna manera esa repercusión tiene, tiene que ver un poco con el desarrollo de cada país. Claro. ¿Existe en el repertorio de las orquestas eh, latinoamericanas una justa representación de la música regional? No, eso definitivamente no, o sea, la, el, el, la cantidad de música, por poner los números que se ejecuta en las orquestas latinoamericanas eh, de música nacional o de música latinoamericana es muy pequeña comparada con el repertorio llamado universal. Eh, eh, ¿Por, qué? ¿Por qué sea eso, mm, Yo pienso que por muchas razones, primero por una cuestión puramente de pensamiento eh, colonial, es, es, es un, falta una, una política que, que, que dirija un poco eh, eh, hacia, otra, hacia otro rumbo el, el tema de la, de la, de la música. Eh, existe existe una, una, un elemento que es puramente comercial, industrial. Sabemos que con una orquesta sinfónica, con la Quinta de Beethoven o con la Quinta de Tchaikovsky, vas a llenar un, un, un teatro y, y puedes cobrar la taquilla y puedes financiar otras cosas. Y la, orquesta se, y la orquesta suena porque toca esos compositores. Si se toca un compositor latinoamericano, no necesariamente la gente va a ir por ese por mismo relación de mercadeo que existe de, de, de la música de concierto de la música clásica eso no escapa de, 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 de convertirse en un objeto comercial también pero se podría mezclar perfectamente un compositor tradicional con un compositor latinoamericano se podría hacer y se hace y se, se, y hace. se hace y en nuestro país se hace y eh, sin embargo este eh, la experiencia que he tenido yo es que existe más bien un mito alrededor del tema. Este, pareciera ser que la gente quiere escuchar solamente las grandes obras del repertorio. Parece, curio, parece mentira, pero eh, conversaba con un colega, compo, director y compositor, que el, que, el, que el repertorio sinfónico cada vez es más pequeño. Entre más obras hay, cada vez se tocan menos eh, esas obras. Se tocan más las obras que, que tienen un rating, que, están, que son populares, que son conocidas y que pueden llenar taquillas. Y se está pensando más en, 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 un, en un elemento comercial que educacional. Pero es algo muy interesante que yo discutía con un colega suyo, eh, músico. En el cual le, le, le decía, bueno, qué interesante, uno va a oír una de esas obras clásicas y ya uno la conoce, de principio a fin, por ejemplo nosotros que somos aficionados a ese tipo de música. Pero un autor desconocido no. O sea, debería ser más interesante ir a ver algo desconocido. Sí, eh, digamos, para un sector de la población que escucha música, eso eh, es, un, es algo de interés. Y es precisamente en ese grupo de gente que nosotros nos apoyamos para llevar a cabo ciertos proyectos. Porque eso es contagioso. Se va, for, se va, va convirtiéndose en algo, digamos que se va convirtiendo en algo normal para el público. Pero el paso, el paso es, es difícil darlo, sobre todo cuando cuando los directores o, los, o las orquestas mismas lo que están buscando nada más sencillamente es hacer una, una repetición de, de algún formato que, que de por sí ya va a dar una seguridad en otros ámbitos. ¿verdad? Claro, claro. Sí. Usted dirige la orquesta, como lo dijimos, la Orquesta Sinfónica eh, de Heredia. Coméntenos de este proyecto, cómo nace, cómo surge. Usted es el primer director, desde cuándo. Esto, esto me interesa muchísimo destacarlo. Bueno, la Orquesta de Heredia nació en la década de los 60 del siglo pasado. En 1966 tiene la ley de la República que... E insta el ministerio... A 50 a, a, años ya. A 50 años, sí. Eh, los primeros 40 y resto de años la, la estuvo bajo la dirección de don Germán Alvarado, que fue profesor de la, de la Escuela de Artes Musicales y fue director general de bandas. Y él sostuvo esa orquesta hasta su muerte. Eh, eh, en el 2003 eh, se me ofreció a mí eh, dirigir el proyecto, que estaba completamente eh, abandonado. De, de abandonado, un poco sí, por, por, por los años, por la, por la tendencia que traía. Eh, este, sin embargo, tengo que decir que gracias a la iniciativa de esos heredianos es que tenemos una orquesta ahora que es, digamos, una alternativa para la, para la comunidad costarricense. De eso podemos conversar. Pero bueno, nació en esa época, la tomé en el 2003, casi sin ningún financi eh, financiamiento, y no fue esta sino el que el 2010, que for ya forma parte del Ministerio de Cultura, eh, como parte del Ministerio de Cultura, recibió un financiamiento del Ministerio de Cultura que nos permite hacer seis programas anuales y también el apoyo de la Municipalidad de Heredia, con el cual hacemos seis programas en la comunidad. Eso le iba a preguntar, ahí, ahí, ¿se involucra la Municipalidad como tal? Se involucra el, el, y el pueblo herediano. El, ¿sí? ¿El que sea Heredia significa que solo músicos heredianos? No, Costa Rica es un país muy pequeño. <laughs> no alcanzaría. Entonces, o, o, alguien me dijo una vez en, en Heredia que por qué no hacíamos una orquesta solo de músicos heredianos, y dije, el día que el Club Sport Herediano tenga solo jugadores heredianos, claro, hacemos la orquesta claro, de Heredia, claro. solo heredianos. Ahí se acabó el tema. Claro. Entonces, no, nosotros somos un país pequeño, somos un país que requiere de músicos profesionales, este es un proyecto profesional, no es amateur, no, es un, no tiene el carácter, digamos, de, de ocupar alguna, alguna población en alguna actividad artística. No, tiene una meta artística directamente, que es la generación de conocimiento, difusión de conocimiento y concentrarnos en un repertorio específico. ¿Cuántos músicos aproximadamente? Eh, oscila. La orquesta puede tener, puede, puede, puede tener un concierto donde toque un cuarteto hasta, hasta 60 músicos. Y eso, eso es una especie de acordeón que utilizamos nosotros para dar mucha variedad. Queremos romper moldes, queremos romper con la tradición que existe de la formalidad de los conciertos. Eso es una, una cosa que está desgastada, que se necesitan nuevas cosas. Y la orquesta está ofreciendo eso al público. ¿Son, son músicos profesionales debidamente pagados por el Ministerio de Cultura? Sí, son, son músicos son, son contratados. Son del Ministerio de no, Cultura, son, no, músicos, son contratados. Son contratados este, músicos profesionales, jóvenes profesionales que oscilan entre los 25 y 30 años. Son los músicos del futuro de Costa Rica y en este momento después de ya cinco años de intenso trabajo, sobre todo que hemos tenido el presupuesto y el apoyo, eh, son músicos que, están, que se están preparando para, para, la, para los futuros retos. Vamos a hablar del repertorio en el siguiente segmento, que eso me interesa montones. Gracias. Ya regresamos, muchas gracias. Continuamos conversando con el máster Eddie Mora sobre música latinoamericana contemporánea. El papel de, la, de este tipo de música, el repertorio que está utilizando la Orquesta Sinfónica Heredia. La Orquesta Sinfónica Heredia eh, eh, está, tiene un proyecto revolucionario para el país. Es único en la zona. Nosotros decidimos hace, unos años, hace algunos años hacer repertorios exclusivamente de música latinoamericana y de música contemporánea. Primero música costarricense, música latinoamericana, y después nos entendimos a nos extendimos al resto del, del, de, de los compositores, pero exclusivamente del siglo XX y siglo, XX, siglo, XX, siglo XXI. Esa es una apuesta que nadie hace, porque es, una, es precisamente todo lo contrario a lo... A lo. Y hemos tenido, tuvimos eh, al principio a la gente un poco... Eh, eh, incrédula, no, no creyeron que de pronto el proyecto iba a tener algún éxito. Sin embargo, ahora, después de varios años, de, tenemos un público que nos sigue y tenemos, y tenemos ya un puesto en el, en el, en el medio musical costarricense. O sea, música, música contemporánea. Música contemporánea, música costarricense, música latinoamericana, estrenos constantemente, artistas solistas nacionales e internacionales de gran calibre que son de la zona también, intercambios culturales con compositores. La Orquesta Sinfónica de Heredia es liderada por una junta directiva. Eh, la cual preside el compositor y docente catedrático de la Universidad de Costa Rica, el Marvin Camacho, que es, eh, digamos, con las personas que nosotros trabajamos. Entonces, en ese sentido, es un grupo de personas y, y, y que hemos encontrado en, el, en, el, en, el, en la Orquesta Sinfónica de Heredia la herramienta perfecta para poder proyectar nuestro trabajo. Y es una cosa que no tiene, no tiene comparación en ninguna parte. Yo he visitado muchos lugares y no existe un proyecto que tenga, digamos, el perfil tan fuerte en el venido como lo tiene, ese, como y, lo tiene este. Y, ¿Y le gusta a la gente? El, le la gusta. Propuesta, el sí. Proyecto. Y, y a mí me preguntan, ¿cuál es el segmento de gente que escucha a la gente? El, el, ¿La orquesta? ¿Gente joven o gente mayor o medianos? De todo. No, no. Es de todo, porque el único requisito es querer escuchar algo diferente. Cuando la gente quiere ir a un concierto de la día sabe que va a escuchar una obra diferente, que va a escuchar una obra nueva, que o sea, va a conocer un compositor, que va a asistir a un estreno mundial o un estreno nacional. Y que prácticamente los, nuestros programas son completamente diferentes. ¿no? no hay programas de mano, todo está en pantallas. Este, siempre hay una presentación del, del, del director o del compositor. Y hay inclusive música previa que invita a la gente a escuchar el concierto. Así que hemos trabajado mucho en esa, en esa dirección. ¿Dónde hacen las presentaciones? ¿Es exclusivamente en Heredia o todo el país? No, lamentablemente por razones financieras no se puede extender más. Sin embargo, utilizamos todos los recursos. De la tecnología que nos ofrece el mundo moderno para hacer la difusión. Pero nosotros eh, tocamos los seis programas en el Teatro Eugene O'Neill, el, sí, el, el centro Teatro cultural, cultural que es, Americana. digamos, el, el escenario perfecto para la orquesta, por la cantidad de gente y por las grabaciones que hacemos, porque es una orquesta que tiene 10 discos compactos grabados. Con, con, en tan solo cinco años, ninguna orquesta en el país ha hecho un proyecto de esa naturaleza, exclusivamente de música latinoamericana, con directores invitados, con estrenos. Y en Heredia tocamos para el pueblo, para el pueblo, en la parroquia. Y la recepción del pueblo ha sido increíble. Eh, para la gente de a pie, común y corriente, nosotros todos, los que caminamos con, normalmente por las calles, se reúnen en la parroquia. Hay una actividad social importante, la gente se reconoce y quiere mucho la orquesta. Van, asisten a un concierto, escuchan música nueva, escuchan... Ven directores, ven compositores, ven solistas, y esa ha sido una experiencia sumamente. Y son perfecta. llenazos, ¿eh? sí. la, el proyecto de la parroquia son llenazos. Puedo decirte que el último concierto que tuvimos recientemente, con, 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 con estreno de una obra de Alejandro Cardona, compositor herediano, este, un concierto para violín tocado por Erasmo Solerti, uno de nuestros nuestro conciertos uno de nuestros jóvenes promesas en el país, este, fue, estuvo llena la, 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 la parroquia. Cada vez tenemos más gente. Qué maravilla, qué sí. maravilla. Eh, ¿Cuál debería ser el papel de las orquestas financiadas con recursos públicos en cuanto a la conceptualización de un repertorio? Qué buena pregunta, porque esa es una pregunta difícil. El repertorio, no hay nada más difícil que elegir un repertorio en una orquesta. Hay que, hay que desatar y atar muchos cabos. Hay que, hay que mover muchos, muchas circunstancias. No se hace exclusivamente con el criterio de una persona. Por supuesto que el director artístico hace una propuesta, digamos, general, pero por, por, por casi siempre. Se cambia y se regula de acuerdo a las necesidades y las posibilidades y, a la, y a, las, a la propia circunstancia y a la coyuntura del país. ¿Usted, como director, tiene la total responsabilidad de la elección de ese repertorio? Yo tengo la, la, la responsabilidad de, de hacer la propuesta a la Junta Directiva, eh, casi siempre ah, la. la sí, eh, ¿Tiene que aprobarla? Ah, tiene que aprobarla. Y yo, por lo general, eh, eh, trabajo esto con dos miembros de la Junta Directiva: Marvin Camacho, que es el presidente, y Alejandro Cardona que es uno de los miembros de la junta directiva, que es un compositor connotadísimo. Con claro. Entonces, por lo general, siempre llevamos una propuesta consensuada eh, eh, y aterrizada, con los, con, velando siempre por los intereses de la orquesta. Ahora, el rol de las orquestas estatales, que era la pregunta, no quiero desviarme un poco del tema porque es una pregunta muy importante. Una orquesta que está financiada por un estado tiene que tener en primer lugar un proyecto, tiene que haber un proyecto claro. No puede ir a, a lo que va saliendo o a lo que dictamina el mercado ese repertorio pequeño que te digo que cada vez es más, sino que tiene que tener un proyecto que tenga la obligación de poder ofrecerle a la comunidad una alternativa. Claro, eh, me, me surge la, la inquietud en este momento. ¿Cuántas orquestas sinfónicas tenemos en el país? Entiendo que está Heredia, está Cartago, la, la Nacional. Está hay... la Sinfónica Nacional, que es la orquesta, digamos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica es el principal, la principal agrupación. Está la Sinfónica de Heredia, que es una, una orquesta alternativa con un proyecto alternativo. Y digamos que son las dos orquestas que se diferencian conceptualmente, las dos tienen algunos puntos propósitos en común, diferentes. pero son propósitos diferentes. Claro. Y luego existen otras, otras orquestas que tienen diferentes proyectos eh, que combinan, como es la Orquesta de la Universidad de Costa Rica o la Orquesta eh, Municipal de Cartago, que son las que, digamos, eh, mantienen una, un repertorio activo durante el año. Coméntenos del, del seminario de composición musical que tiene ya 16 años de estar en, en, en marcha. ¿Cuál es el enfoque de este seminario? No, no, todas las cosas están relacionadas. El, el seminario nació en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica hace ya 16 años. La idea fundamental era invitar compositores, invitar que pudieran compartir con los compositores, con nosotros, su experiencia, que, pudieran, que pudiéramos nosotros inter, interrelacionarnos. Este, ya cumplió 16 años. Eh, eh, eso ha sido también un motivo especial para, para, que, para que nazca el IARTE, el I, nace de esas experiencias también. La Orquesta Sinfónica de Heredia se beneficia de ese, de ese, de ese proyecto porque son, es un centro don, en donde confluyen eh, artistas, donde confluyen, intérpretes, eh, musicólogos. Eh, gente que llega y escucha su obra en lo con, interpretada por la orquesta, que se investiga en el instituto. Es decir, nosotros queremos hacer entre, eh, entre el, el seminario, el instituto y la orquesta de Heredia un centro, una estación, de, una estación donde la gente pueda aterrizar, donde pueda pasar. Dejar su conocimiento y pueda eh, despegar nuevamente al, al resto del mundo y que, y que sirva de punto de, de referencia. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál debe ser el papel de las universidades públicas en la generación del conocimiento en música? Eh, primordial. Primordial. O sea, la, si no se hace investigación en el campo del arte, no se avanza en nada. Si, en el arte se necesita tanta investigación como en el mundo de la ciencia. Es igual, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Esa es la misma necesidad de generación de conocimiento. Fundamentalmente la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica. Por supuesto que son las que tienen los recursos y las posibilidades de hacerlo. Yo no digo que necesariamente tengan que tener eh, recursos económicos directos, pero sí la intención de poder... De, de ser la punta de lanza en la zona, en lo que es generación de conocimiento que tenga relación con lo que nosotros vivimos. De nada nos sirve a nosotros, voy a poner un ejemplo un poco este, banal, pero no importa, de nada nos sirve a nosotros tener una gran investigación sobre las, las sinfonías de Beethoven. Eso está, eso está tan estudiado, por, por, son millones de páginas escritas, pero, no hay ni, pero uh, un compositor como Benjamín Gutiérrez, si acaso recientemente la Sinfónica Nacional sacó un par de discos. Correcto. Entonces hay una desproporción, necesitamos... Generar eso en, la, en, en Costa Rica y las universidades son la palanca para eso. Muchísimas ello. gracias a Muy mucho gusto. interesante y más éxitos con la Orquesta Sinfónica Heredia. Muchas gracias, Gustavo a La Orden. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.